Desde la institución educativa Benjamín Quintero Álvarez de la Vega de San Antonio, envían imágenes de la protesta que están adelantando los padres de familia, quienes mediante un plan candado impiden el normal desarrollo de clases. La acción de hecho se presenta para pedir el nombramiento de un director titular y reclaman el reemplazo inmediato de un docente que está en calidad de encargado. Que nos hagan todo lo posible de nombrarnos un director o una directora y propiedad. Y también le pedimos favor al director actual ad hoc que hay para el dicho colegio, que es Libardo Robles, que pues tiene dos sedes, y lamentablemente pues no queremos que tenga dos sedes, sino que sea una sola. Y la verdad es que nosotros hemos tenido siempre en propiedad en el colegio su directora, en vista de la renuncia de la directora Alejandra Coronel. Desde el principio de año estamos hasta el momento sin director y sin directora del colegio. En momentos se está perjudicando la mayoría de los padres y familias, especialmente los alumnos también. Y estamos acá en protesta a través de la educación, del Ministerio de Educación y especialmente de la Secretaría de Educación del departamento, para que tome cartas sobre el asunto y nos solucione ese problema cuanto antes. Si no, por lo tanto, nos veremos en obligación de poder, de tener que tener, sacar una delegación bastante poderosa para ir allá a la Secretaría de Educación, para ver qué es lo que está pasando, que ya tenemos algunas personas, candidatos allá, y sabemos que si el director que en el momento hay renuncia y queda la vacante, tenemos allá ya también, si hay personas que no se quieren ir, no hay ningún problema, pues tenemos allá candidatos también que son de la misma región. Así que esperamos que solucione ese problema cuanto antes. En el momento el colegio está en cese de actividades y la idea es que no se abren las clases hasta que no haya luz verde de selección de construcción en el problema que tenemos actualmente del colegio y la escuela Lucio Pavón Núñez. En el municipio de La Playa hay una delegación de padres pidiendo al alcalde soluciones a las inquietudes, pues desde el primer trimestre no se tiene un director permanente. Por ahora en el colegio, la actividad académica está paralizada por tiempo indefinido.